Según la leyenda, el Codex Chigas fue escrito por un monje que violó su código monástico y fue condenado a ser amurallado vivo sin posibilidad de escape. Solo había una manera para que el monje evitara su muerte atroz. A fin de que su pena le fuera condonada, el abad le propuso al monje crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. Le dieron solo 24 horas para completar la tarea, y si el monje lograba terminar el manuscrito, sería liberado. El monje comenzó a dar vida a una Biblia escrita en pieles de animales, con tinta de colores e ilustraciones completamente iluminadas, al puro estilo de la época. La historia cuenta que alrededor de la medianoche, el monje se dio cuenta de que no podía realizar esta tarea solo, por lo que vendió su alma al diablo, a cambio de ayuda. El diablo terminó el manuscrito y el monje añadió la imagen de él en agradecimiento por su ayuda. Es por este ejemplo único que Codex Chigas también se conoce como la Biblia del Diablo. Al final de su obra, el manuscrito tenía un tamaño de 92 por 50,5 por 22 centímetros, con un total de 320 páginas. Aunque con el paso del tiempo, muchas de las páginas se han arrancado, porque muy probablemente contenían pasajes y secretos auténticamente diabólicos. El monje le dio la vuelta al diablo en la página 290. El Codex Chigas es considerado la octava maravilla del mundo y está escrito sobre piel de becerro. Los textos del Codex Chigas son páginas que no se encuentran en ningún otro manuscrito conocido, que contiene hierbas, libros de historias, curas para enfermedades más peligrosas, texto de cuidado del alma, fórmula médica para el tratamiento de enfermedades, hechizos e incluso soluciones a problemas. El Codex Chigas se hizo conocido cuando el monasterio benedictino de Podlaskice tuvo problemas financieros. Para recaudar fondos, los monjes vendieron el manuscrito a un monasterio cerca de Praga. Poco después de trasladar el texto a su nuevo hogar, el monasterio tuvo serios problemas económicos. Unos años más tarde, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, se obsesionó con el códex, así como con otros objetos relacionados con la alquimia y los libros del ocultismo. El hombre encargado de salvaguardar el misterioso manuscrito regaló el códice al emperador romano, pero poco después, Rodolfo II enloqueció. Fue declarado no apto para gobernar y desterrado por su propia familia. Durante los años de la guerra en el siglo XVII, los ejércitos suecos recuperaron el códex. Uno de los grandes misterios que envuelve al Codex Chigas es quién o quiénes lo escribieron. Sin embargo, recientemente un equipo de investigación afirmó que el códex es el trabajo de un hombre, pero solo era una hipótesis. Este hecho es una de las razones del misterio del Códex, que ha creado una gran controversia entre los investigadores más respetados, ya que muchos expertos tienen la creencia de que este manuscrito contiene demasiado conocimiento y que cualquier ser humano de la época no tenía la capacidad de tener ese conocimiento. Durante la investigación del texto del misterioso manuscrito, los investigadores observaron que el libro usa solo un tipo de tinta, hecha de insectos aplastados. El estilo y la fuente de caligrafía son curiosamente consistentes, lo que lleva a los investigadores a creer que el manuscrito es obra de un solo escriba. Pero a partir de este punto, comienzan las contradicciones. Se cree que la forma de escribir muestra lo que parece un autodidacta por falta de sofisticación, pero el equipo de investigación consideró que el notario debió estar dotado de mucho conocimiento y una increíble comprensión del diablo. Otra controversia
es con el tiempo que demoró en ser escrito. Algunos expertos estiman que la Biblia del Diablo habría tardado en completarse de 25 a 30 años. Si conocías esta leyenda del Códex, hacémelo saber en la caja de comentarios. Te envío un fuerte abrazo y gracias por estar una vez más con Urbex Serrano Paranormal.